oficialmente sus puertas con el objetivo de que se convierta en un espacio innovador y que sirva de apoyo a las emprendedoras y emprendedores. Bajo el paraguas de la innovación de los futuros empresarios que aquí tiene su espacio para ponerse en marcha. La decidida apuesta emprendida hace ya algún tiempo por la empresa municipal Sermugrán, como decía muy bien el señor gerente, dan hoy los primeros frutos, con la puesta a disposición de una parcela de más de 6.000 metros cuadrados y con una inversión de casi 4 millones de euros. De los cuales 600 metros cuadrados están dedicados a lo que es el edificio del vivero de empresas. Son 13 espacios, concretamente entre 35 y 54 metros cuadrados, que estarán disponibles para todos aquellos que quieran acceder a un espacio. Hoy ha sido un día importante para Granadilla Abona porque hemos abierto este vivero de empresas, 13 nuevos espacios disponibles para todos aquellos inversores que quieran ubicarse en el polígono industrial, es decir, en el término municipal de Granadilla Abona, y lo que queremos es dar una nueva oportunidad para que sigamos generando empleo, para que Granadilla Abona siga siendo uno de los municipios que más empleo está creando y dejar las cifras atrás de años anteriores. De hecho, lo decía en mi intervención, que Granadilla Abona se ha colocado como el segundo municipio con menos desempleo en los dos últimos meses de toda Canarias para los municipios de más de 40.000 habitantes. Este nuevo edificio va a ayudar a todo ese desarrollo que, unido a la formación que queremos emprender con todos los jóvenes y no tan jóvenes, pues ayuda a generar ese empleo que tan necesario es para que las familias pues tengan nuevos recursos. Y como decíamos, son 13 nuevas empresas las que se podrán ubicar aquí, y lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Granadilla Abona es trabajar para fomentar esas posibilidades de generación de empleo. Hoy es un día muy importante para todos los que, sobre todo para la Corporación Municipal, porque es la inauguración de uno de los proyectos que llevamos a cabo nada más entrar. La ilusión de ver este edificio cómo estaba y cómo está hoy, pues te sientes satisfecho, emocionado. Creo que es un punto y arranque de todo el tema de emprendedores, emprendedoras, donde tendrán un lugar donde puedan ejercer sus diferentes profesiones. La verdad es que la hemos abierto y, como yo decía bien en el discurso, y las futuras profesiones también que tendrán a disposición aquí en el Polígono Industrial de Granadilla. Granadilla hoy está enhorabuena porque creo que el trabajo tiene su recompensa, muchísimas personas que ponen, muchísimos trabajadores que han puesto su empeño para que este edificio salga adelante. Yo creo que es una oportunidad histórica para todos, para los empresarios, para ese generador de empleo que es tan importante hoy en día en la sociedad, en la economía. Yo creo que el I+D que tenemos aquí lo vamos a tener aquí en Granadilla. Felicitarlos, agradecerle a los medios de comunicación y a Canal 10 también.